¡Adiós, señor chingus! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi Shiro de Shiro no Yume. ¡Uy! Hermanas, agárrense la peluca porque se les va a caer. ¡Ay, hermanas, van a quedar calvas! Las Blackpink por fin regresan. Ya todo el fandom estaba de que fúrico, emputecido, pero más fúricas quedamos cuando se anunció que ¡ay, las Blackpink sí regresan, comadres! Yo ya mis comadres las hacía disueltas, las hacía cada quien por su camino porque guay, nada más no daba señales de vida. Hermanas, también vamos a hablar acerca del nuevo proyecto de SM Entertainment, del enlistamiento al ejército militar de uno de los integrantes de EXO, de qué fue lo que pasó con Xiumin de EXO, cuál fue la tensión y por qué el fandom de EXO estaba tan preocupado por mi comadre Xiumin. También, hermanas, ay no, parece ser que este verano es el verano de los regresos porque Minzy, sí, mi comadre Minzy anunció que nos va a lanzar nueva música, un nuevo single. Así que si ustedes si quieren enterar de toda esta chisma, no se despeguen de su pantallita, no se despeguen de su celular, suscríbanse a la canal, activen la campanita de notificaciones, síganme en todas mis redes sociales, les voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción. Y no sean culeras, si les sale algún anuncio en este video, no lo quiten, véanlo completo porque así me ayudan a que yo les pueda seguir grabando más videos con la chisma coreano. Ay, hermanas, estoy muy emocionado por el regreso de Blackpink. Ay, pero donde YG nos hagas la gatada y nos lo canceles o lo pospongas, no sabes qué loca me voy a poner y te voy a aventar el tacón y la peluca. De una vez, advertida estás. Es que ¿saben qué pasa? Que ya estoy harto de grabar sentado y estas noticias, hermanas, se tienen que dar de que de pie. Hermanas, la Minzy ya anunció que va a sacar nuevo single, su nuevo single se llama Lovely. ¡Ay! Y estoy muy emocionado porque es el primer regreso de Minzy desde finales del año 2018, cuando lanzó un single que fue la última noticia que tuvimos de mi comadre. Pero luego de que se salió de su agencia hace un par de días atrás, la comadre dijo: a mí la cara de estúpida no me la van a volver a ver. Y entonces anuncia nuevo single. Todavía no hay fecha, no sean mamonas. Todavía no hay fecha, pero la Minzy ya nos reveló una primera imagen teaser, hermanas. Y ella sale de que en un sofá, sentadota, reina de la naturaleza, mi comadre perra se ve. Por lo que veo va a ser un single bastante tranquilo porque esa es el aura que me da la imagen teaser que acaba de lanzar. Ella se ve muy perra sentada en un sillón, pero trae una vestimenta sencilla, mi comadre. Hay mucha naturaleza alrededor y yo creo que va a ser una balada. Ahora, ella reveló que este nuevo single que va a lanzar lo escribió ella, entonces es trabajo de su autoría. Hay que estar con el ojo bien abierto para esperar el regreso de Minzy, porque yo siento que nos va a volar la peluca. Miren, sea tema para deschongarnos o sea balada para hacer la lloración, hay que ir a apoyar a esa comadre porque su agencia me la trató culero. Y luego venir, mira, venir de YG, que me la tenían abandonada porque no me hacían nada ni 21 ni a ella, y luego venirse a otra agencia que también le quiso ver la cara de estúpida. No, mi comadre, basta. Basta de la tragedia y queremos que con este nuevo single le vaya muy bien, muy perra. Entonces, a estar pendientes del lanzamiento de mi comadre Minzy. Oigan, no sé si me estoy enfocando, estoy todo cortado, pero es que miren, la cámara así la puse. Sorry, I'm sorry for everybody. Si no te gusta, vete de la video. No, no te vayas, hermana, quédate, no te vayas. Estoy bromeando, quédate, quédate. Perdón, me sulfuré, perdón, perdón. Hermanas, uy no, espérense. El regreso de Blackpink, ¿qué dijeron? Esta vieja pendeja no va a hablar del regreso de Blackpink. Hermanas, están muy equivocadas. Lo primero que hice cuando me enteré, porque ustedes me mandaron el dato, ustedes son muy perras y luego me avisan por Instagram. Yo dije, a ver, yo no me quiero ilusionar, yo no quiero que me vean la cara de estúpida. Me fui a buscar a ver qué había dicho YG y YG lo confirmó, hermanas. Resulta que el día 4 de mayo, un medio de comunicación de allá de Corea del Sur sacó el bombazo y dijo, ¿saben qué? Las Blackpink van a regresar en junio. Todo el fandom, ¡oh! Patas para arriba, pelucas volaron, todas quedamos calvas. Fue la celebración, pero YG no había dicho nada todavía. La YG estaba haciéndose la misteriosa hasta que por fin YG dijo, a ver, sí, Blackpink va a regresar durante el mes de junio. Todavía estamos preparándolo.
La canción ya está grabada, pero no han grabado todavía el video musical. Por lo tanto, el grupo aún está planeando la sesión para grabar el video musical, porque seguramente va a ser algo muy perro, que también estoy pensando cómo le van a hacer, porque también recuerden que el tema de La Maldita allá en Corea del Sur está de qué, al tope. Entonces, pues vamos a ver. Blackpink regresa, hermanas, no me lo esperaba. Sí quedé calva, la verdad, sí quedé calva. No les voy a mentir, sí, grité y dije, ¡ay! Eso, mamona, eso, jazz, 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 jazz. Ahora, empezaron ya los rumores. También el fandom luego empezó de que, sí, las Blackpink van a regresar. No se ha revelado si es un álbum, si es un sencillo o si va a ser un mini álbum. Por la experiencia que tenemos con YG Entertainment, yo creo que va a ser un mini álbum, porque nada más YG no se digna en sacarles el álbum completo a mis comadres de Blackpink, que, y eso que son del grupo que más dinero le está generando a la agencia ahorita, porque mis comadres lanzan una canción cada 3 años, pero venden. Y ellas, a nivel mediático y a nivel de publicidad y a nivel mundial, las comadres generan mucho dinerito. Entonces yo no sé por qué YG me las abandona tanto, pero bueno, esa es harina de otro costal. El fandom empezó ya a especular que posiblemente se trate de un nuevo mini álbum. Y el fandom también ya empezó a decir, a ver, comadre YG, donde nos vuelvas a hacer la gatada de que una semana antes canceles o lo retrases, te vamos a ir a arrancar la peluca de 2 cachetadones, porque no se vale. Más de un año sin nueva música de las Blackpink, y que vengas, nos anuncies que sí va a haber música nueva y luego nos quieras ver la cara de estúpidas. No, hermana, y yo estoy con ustedes, comadres Blinks. Si la comadre YG a la mera hora se le ocurre, ay, porque miren, hermanas, la YG es muy de esas. La YG es muy de esas que les encanta anunciar todo con bombo, platillo y show, y a la mera hora nos deja como estúpidas. Entonces, donde hagas eso, YG, no sabes el video que te tengo preparado. Por eso más vale. Ay, no, es que no podemos odiar a la YG. Pero bueno, yo tengo la fe puesta en mi comadre Lisa. Ya le prendí su veladora, ya le prendí su incienso, ya le recé sus rosarios a la comadre Lisa para que todo salga perfecto y mis comadres de Blackpink puedan sacar nueva música. Que ahora, no es que mis comadres no estén haciendo nada, porque la Lisa está triunfando en su programa allí en China. Ella, uy, ay, hermana, sí salgo bien mocha aquí, nada más me logran ver hasta acá, perdón. Ya me voy a agachar más, es que no tengo un tripié más alto. Y luego para andar así toda jorobada, pues no, oigan, hay que cuidar también. Una ya de por sí es fea y salir jorobada, pues peor tantito. Pero pues bueno, vamos a esperar el nuevo regreso de las Blackpink. Yo estoy de que ansioso ya, porque seguramente el video musical va a romper récords, porque las comadres van a vender muchísimo y porque pues vamos a tener música nueva, que es lo importante. Y hasta colaboración puede haber. ¡Ay, no, hermanas! Y espérense, porque también viene la colaboración de la Lady Gaga con las Blackpink. ¡Uy, chica! Tenemos harta jotería para todo el resto de lo que viene de la verano allá. Ya saben que la temporada de verano es como la temporada de más lanzamientos en Corea del Sur. Oigan, me estoy asando con esto, pero bueno. Oigan, hermanas, pasando a otro tema, ¿recuerdan a Choi Siwon? A San Siwon de Super Junior. Pues este idol, que además ha trabajado mucho con la UNICEF, porque ha sido nombrado en varias ocasiones como embajador de buena voluntad por la UNICEF, porque ayuda a combatir la pobreza, porque ayuda a niños desprotegidos. Durante esta semana lanzó su canal de YouTube, donde va a estar compartiendo, según por lo que reveló, todo el detrás de su vida como celebridad. No vamos, va a mostrar ambas partes, pero lo que él más quiere mostrar, según por lo que dijo en los primeros videos que subió, es que quiere mostrar toda la otra parte. Hermanas, y otro tema también que me hizo volar la peluca es que se anunció el debut de un nuevo grupo femenino con 5 integrantes. Este grupo femenino se llama Red Square. Ya revelaron a sus 2 primeras integrantes. Y estas 2 integrantes que van a formar parte de este grupo de 5 chicas pertenecieron al extinto grupo Good Day, un grupo que debutó por allá del año 2017 y que luego de una serie de complicaciones su agencia anunció abruptamente su disolución. 4 de las chicas ya no volvieron a firmar contrato con la agencia, porque lo que hizo la agencia de Good Day fue como de que
hacer una nueva subsidiaria, hacer una nueva agencia y volver a debutar a las chicas, pero cuatro de ellas dijeron, ¿saben qué? Nosotras ya no vamos a estar dentro de la agencia ni del grupo, y nada más hicieron debutar a las otras integrantes, y a estas otras cuatro, pues firmaron con una nueva agencia llamada About Entertainment, que anunció que iban a debutar a un nuevo grupo llamado Red Square, y del cual va a tener 5 integrantes. De esas 5 integrantes, 4 van a ser las que formaron parte de Good Day, y una nueva integrante. Ya revelaron a 2. Y miren, hermanas, revelaron las imágenes teaser y yo, chica, viví mi fantasía, porque se ve que este grupo va a ser perro. No sé cuál va a ser su concepto musical, cuál va a ser su estilo, pero cual sea, ya necesitamos música nueva de chicas. Que por cierto, hermanas, ay, también esto no se los había hablado. Ya escuché la nueva canción de Shunga, les tengo preparado un video acerca de mi comadre Shunga. Hermanas, jotería harta en ese nuevo video, no recuerdo el nombre, les va a aparecer aquí, pero hasta boguearon, salieron comadres, hombres en tacones, maquillados, rompiendo estereotipos acerca de la sexualidad en Corea. Ay no, hermanas, si no han ido a ver el nuevo lanzamiento de Shunga, que ya tiene como 15 días creo, o una semana que salió, vayan a buscarlo porque les va a dar vida esa canción. Regresando al tema de las Red Square, se espera que en los próximos días esté lanzando más información acerca de las integrantes. Hermanas, y antes de que me derrita yo como paleta con esta sudadera, oigan, la Suho de EXO ya anunció que se va a enlistar al servicio militar el día 14 de mayo. Lo hizo a través de sus redes sociales, escribió una carta al fandom en el que les explicó que ha decidido ingresar a cumplir con su servicio militar durante 2 años, que es deber de todo ciudadano coreano, hombre. Entonces él anunció que el día 14 de mayo se va a enlistar al servicio militar, que le agradeció al fandom, le mandó muchos abrazos, saludos y besos, y pues les dijo que por favor apoyen al resto de los integrantes y que estén al pendiente de él para su regreso. Hablando también del tema de EXO y de los integrantes que tienen el servicio militar, esta semana allá en Corea del Sur se vivió, muchísima tensión con su vecino del norte. Recordemos que mis otras comadres de Corea de arriba, es que miren, no se puede mencionar todo este tema muy abiertamente porque la YouTube se pone loca y luego nos va a cancelar la video, y hasta el canal nos cancela, entonces no. Por eso vamos a decir las comadres de arriba y las comadres del sur. Entonces, esta semana hubo como por ahí pruebas. Ya ven que las comadres de arriba en los últimos días han tenido mucha atención porque se había rumoreado que su presidente, como de que había ya pasado de que a otra dimensión, de que se había despedido de este mundo terrenal. Entonces hubo cierta tensión entre mis dos comadres, entre mis dos Coreas, y por ahí se había anunciado que había habido pues un ataque a una base en la cual Shumin está dando su servicio militar. Entonces el fandom loca quedó, patas para arriba, calmas todas, porque dijeron ¡ay! ¡La Shumin! ¡Sálvenla! ¡Agárrenla! ¡Ayúdenla a la comadre! El fandom empezó a hacer tendencias, empezó a mandar mensajes de que por aquí, por allá, que por favor anúnciennos algo de Shumin. No se ha revelado información, porque acuérdense que es un tema pues delicado, es un tema que no había víctimas, pero sí había por ahí tensión en esa parte con las comadres de arriba, y el fandom estaba muy preocupado por Shumin. Hasta ahorita SM Entertainment no ha dicho nada, lo cual quiere decir que no ha pasado nada con Shumin. Entonces, comadres EXOL, tranquilas, serenas, morenas, y pues nunca pensar cosas feas, siempre de que pensamientos positivos, mente limpia. Hermanas, y no sé si ustedes han escuchado acerca de Scream M, pues bueno, Scream M es el nuevo proyecto de SM Entertainment que va a estar lanzando en próximos días. Recordarán que hace un par de años SM Entertainment había lanzado su proyecto SM Station, en el que hacían colaboraciones entre grupos de la misma agencia, lanzaban una canción semanalmente, que creo que eran los jueves, salieron muy buenas canciones de ahí, como por ejemplo Rain, y en la segunda temporada de SM Station hicieron colaboraciones con otros grupos de otras agencias. Una de ellas fue la colaboración entre una de las integrantes de Miss A con Hyoyeon de Girls' Generation y Joo Won de JYP Entertainment.
Después de eso, como que en los últimos meses SM Station ha quedado olvidado, pero ahora SM anunció su nuevo proyecto llamado Scream M, que se trata de hacer un remix semanalmente de una de las canciones más populares de todos los grupos de SM. El primer remix que se va a revelar va a ser de la canción Kick It de NCT 127. Este proyecto no va a depender 100% de SM, o sea, no lo van a lanzar la marca o el sello principal de SM, que es SM. Lo va a lanzar uno de los sellos subsidiarios de SM, que se llama EDM Scream M Records, que depende de SM, o sea, lo maneja SM, que ahora no sé si nada más van a ser los grupos que tiene actualmente activos SM, porque pues sí serían muy poquitos, la verdad. Sería nada más de que los dos de NCT tienen a EXO, Super Junior, Red Velvet, tienen a creo que dos artistas en solitario. Por lo cual, eso es lo que más me emociona. Creo yo que van a lanzar remixes de canciones que todos los grupos de SM han lanzado. Dentro de ellos, pues, Miss Girl Generation, que es lo que más me emociona. Que mira, SM, donde me lances un remix de Lil Touch, te lo voy a agradecer porque me encanta esa canción. Pero donde nada más me lances un remix de Lil Touch y no me lances remix de G, That Got a Boy, de Genie, de The Boys, hermana, loca voy a quedar, porque todas esas canciones han sido top de mis comadres generación de niñas. Pero donde no haga remixes de Miss Girl Generation, uy, hermana, se me va a trepar el coraje y voy a quedar chueca. Mira, ya nada más estoy tensa de imaginarme que no va, de que no me vas a meter a Miss Girl Generation. No sé cómo lo va a hacer SM. Lo único que reveló SM es que semanalmente van a lanzar un remix de las canciones más populares de sus artistas. La primera va a ser Kick It de NCT 127 y vamos a ver qué otras canciones va a lanzar próximamente con este nuevo proyecto. Que normalmente este tipo de proyectos dentro del fandom de SM tienen mucho éxito, porque yo me acuerdo que cuando salió SM Station, hermanas, era la bomba. La primera canción que se reveló de SM Station fue Rain de Taeyeon, y esa canción fue de que chica, perrísima. Es una balada muy, muy al estilo de Tae. Que por cierto, hablando de Taeyeon, ya salió su nuevo single llamado Happy. La canción está muy mona, el video musical no fue de mi agrado. Y es que normalmente no soy muy fan de las canciones baladas demasiado coloridas que lanza Taeyeon, pero la canción está buena. Si ustedes la quieren ir a escuchar, vayan a escucharla. Y pues ya, esto es lo que les quería contar acerca de este nuevo proyecto de SM que va a salir a la luz el día 8 de mayo. O sea, ya de que en unos días nada más, comadres. Así que estén al pendientes acerca de todo lo que va a estar lanzando SM. Y pues nada, chingos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones. ¡Uy, chicas! Y esperen el próximo video, porque también se viene perro. Tengo por ahí varios videos planeados. Ya váyanse a ver todo lo que he estado subiendo esta semana, porque he subido bastante video. También, si tú eres fan de BTS, te recuerdo que tengo un canal de BTS. Suscríbanse a mis otros canales, les voy a dejar los links en la caja de descripción. Síganme en la Instagram, síganme en TikTok, síganme en Facebook. Oigan, tengo por ahí un problemita con mi Twitter, no lo puedo recuperar. Entonces yo les estaré compartiendo por ahí si puedo recuperar mi cuenta de Twitter o no. Pero pues bueno, por lo mientras mi cuenta está como de que no he subido nada porque no puedo entrar a ella. Pero hasta aquí el video del día de hoy. Me da mucha emoción. Oigan, el estar parado dando la chisme me da mucha energía. Si quieren más videos así, sin que yo esté sentado, pues hacemos más, hermanas. Y recuerden que yo soy Shiro. Esto fue Chisme Coreano y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.